¿Sí? Mucho tiempo no llega a su sitio. De vez en cuando llegamos, tal vez por nuestras tradiciones. Veo que nuestro pueblo está progresando. Veo que nuestro pueblo está yendo al futuro. Y eso, gracias a las manos de las personas que el pueblo nos encomienda. Y en eso eres usted, la persona mayor, eres nuestro representante. Por lo tanto, de repente ni siquiera me conoces. Tampoco, yo sí más o menos me doy cuenta de usted. Hace años que me he retirado de este pueblo, pero por el amor, por el cariño que le tengo a mi tierra linda, que es Guamalí, siempre llego. No será constantemente por las fiestas, por todas esas cosas. Veo que está progresando el pueblo y espero que esto siga para adelante. Para el orgullo de todos nosotros, los guamalíes, que radicamos en diferentes partes del Perú, en diferentes partes del mundo. Guamalíes estamos en todas partes y eso nos orgullece. Hoy que llego a esta tierra que es Guamalí, me siento complacido con las cosas que se está haciendo. Veo algunas cositas que faltan. Te puedo mencionar, falta el desagüe, falta un poco más de agua. No por comentarios, sino por lo que estoy viendo. Entonces, aboquemos esas cositas y que Guamalí pase, como siempre hemos dicho, lo mejor es la cuna del Valle del Mantaro. Eso me orgullece. Donde estoy, yo radico en Lima, donde estoy siempre, todo Guamalí lo sacamos en cara. Mi Guamalí es mi Guamalí y punto. Y nadie nos tendrá que decir nada. ¡Una vida! ¡Una vida! Lo primero yo tengo que decirte una cosa. Pásame los videos de enero y en segundo lugar, hermano lindo, estoy contigo, te aprecio y lo apreciamos bastante a César. Al próximo año, el 5, es un hecho. Estamos viejo lindo por nuestro Cerro de Pascua. De repente el próximo año sale otra institución, pero te aprecio, te quiero, te estimo. César. Gracias, hermano. Pero es un... La promesa es promesa. Víctor, por favor. Te estimo, te quiero. Muy bien, José. Para ti tus palabras chéveres y cuídamelos a mis hijos, a gemelitos. Muy bien, José. Mi chiquito iba a la casa, decía, las gemelitas. Cuídamela. Muy bien, José, muy bien, chévere, gracias. Ese José, ¿qué le parece? Picaflor armeño. César Pérez. A las 4 de la mañana, no sé, ¿Sabes por qué te digo?
La luna, o el campo, o la chacra. Yo tengo una hija. Ahí tengo cuatro grandes ciudades, ver la luna y gastronomía. Tomasito. Dale. Estoy con mi alcalde bueno, de lindo pueblo. A ver esto. Manolo fue un maravilla. Ahora tengo un maravilla enfrente. Mucho. Mucho o poco o nada. Mucho. Yo pensé que maravilla había mundial. Distinguido. Exceso. Contigo, chofe. Tomas un vaso de vino. Tomas así. Yo me conozco. No es. No, no voy a. Hermano. Primo. Primo. Yo a Tiocho lo conozco en Guano, chofe. Pero sí. Y yo no. Yo no sabía que Adela había sido su primo. Yo llego a su casa de Chancho. Siempre mucho acá. Primo hermano, soy. Primo hermano. Siempre desde que hecho, yo soy. Yo soy. Dijiste, no puede negar. Que hay maravilla. Yo ya lo compro. Sí, de hecho, muchacho. Salud. Paisano, paisano, acá.